Hola, muy buenas a todos, gente. Aquí estamos en un nuevo vídeo, por fin con mi voz después de ya no sé cuánto tiempo. Pero bueno, aquí estamos de vuelta. Bueno, quería comunicarles muchas gracias por todo el apoyo. Evidentemente, ya somos casi 2.000 seguidores prácticamente, 1.750. Y quería comunicarles que tenemos ya la nueva pestaña de unirse al canal. Para aquellas personas que quieran apoyar más el canal con un poquito de partner, ya saben. Yo sí, no voy a obligar a nadie a hacerlo. Esto es quien quiera, es algo totalmente voluntario, quien quiera apoyar más. Y evidentemente quien lo haga va a tener más ventajas en cuanto a mi comunidad, a mi Discord. Va a poder jugar conmigo y esas cosas aquí tienen las ventajas. Y simplemente podrían contactar conmigo desde el apartado de miembros. Y escribirme sus ideas y poder jugar y toda esa historia. Bueno, vamos con el vídeo, no nos paremos más. Vamos allá. Bueno, ya estamos aquí dentro del juego. Y vamos a probar dos personajes en este vídeo, es lo que tengo pensado. Y vamos a probar al Berserker. Esta vez no es una skin, sino es el Berserker original, que se está bailando aquí una bachatita de las buenas. Ahí, ole, ole. Y pues vamos a darle. Bueno, siempre que me paro se pone así, no sé por qué, se pone a bailar, está feliz. Vale. Empezamos bien tirándonos por el cañón y que no vaya. Por lo que veo, todos los NPCs tienen skins de pirata. Lo que se ve a simple vista. Vale. Vamos a ver las habilidades que tiene este güey. Vale. Mordidas que no sirven para nada. Creo que servía más el cactus sin brazos. Bueno, vamos a probar otra vez. Tenemos un teletransporte. No sé por qué. No sé por qué nos teletransportamos. ¿Y por qué tiramos rayos? No entiendo nada. Y encima hago daño infinito. De un golpe. A mí que me expliquen esto. Mira eso. ¿Cómo? Ah, y el placaje. Esto es lo único normal. Es lo único normal que tenemos. Y pero qué guapo está el rayo, ¿eh? El rayo. Ojito con el rayo. Sí. Que nos cargamos a todos de una. Así. Yo espero que esto no lo descubra ningún hacker online y que empiece a jugar las partidas o yo qué sé. Mi madre, tremenda locura. Es que con estos personajes la gente arruina el juego. Deberían usarlos solo para jugar en el patio. O con los amigos, yo qué sé. Vamos a por ese tío normal. Con nuestras habilidades normales. Dentro de lo que cabe. No. Es imposible hacerse una kill sin usar el rayo de la muerte infinito. A ver si nos cargamos a este de uno. Mi madre. Es que hace 999.999 de daño. Que no tiene sentido. Mi madre. Bueno, vamos a por esta gente. Ya definitivamente. Bueno, vamos a por este primero. Me da igual. Ala. Ala, ala, ala. Ay, Dios mío. Y pues, no sé si dedicarle el vídeo a este personaje porque es bastante curioso lo que hace. Matar a todos de uno. Va a intentar eliminar a todos los que hay aquí. A ver si me abren la puerta de una vez, que no me quieren dejar pasar. Los egoístas estos. Ay, mi madre. Bueno, la vida es lo único malo, la verdad, porque si se pudiese curar o tuviese un montón de vida. Vale, otro menos.
Ahora para que se me colapse el juego. Bueno. Abran la puerta, por favor. Vamos, vamos, vamos. No. Chacho, abran la puerta. Venga, venga, uno menos, uno menos. Ahora. Bueno, con 5 de vida. A buenas horas me abren. Venga, venga, venga. Es una salvajada muy grande. Demasiado grande. Es que hasta con 4 de vida me los hago a todos. ¡Ay, mi madre! Pero, ¿qué? Okay. Esto sale clip. Esto sale un vídeo para los shorts. ¡Ay, mi madre! Todo lo que empieza tiene que acabar en algún momento, me imagino. Pero vamos a darle de nuevo porque es que me encanta, la verdad. Aunque es que no tiene sentido, no tiene ni pies ni cabeza, pero flipante. Ah, bueno, yo pensando que tenía el rayo. Ahí. Bueno, voy a hacer un experimento antes. Vale, aquí está mi experimento tan diabólico. Y es que podemos cambiarle las habilidades, creo. Ah, miren, podemos poner invencibilidad. Bueno, esto no tengo ni idea. El placaje. Ay, ah, el rayo del infinito. Vale. A ver ahora. A ver la vida ahora si sí soy invencible. Vale. Esto se me petó, ¿eh? Ay, mira. Ahora. A ver si me pueden hacer daño, vamos a ver. Vamos a darle duro. Ay, se me cierra la puerta en la chopa. Ahí. Que es una locura, pero es que es divertido. No tiene, es que no tiene nada de sentido. No sé cuántas veces lo he dicho ya, pero. ¡Ay, mierda! ¡Ay, mi madre! Nada de loco. De loco. Bueno, de loquísimo. De esquizofrénico. Bueno. La matanza de Texas. Ahí. A ver si me pone las kills. 160. Y probablemente más de la mitad sean jefes. Adiós, la invencibilidad, ¿cómo me la pongo? Pues no sé cómo funciona la invencibilidad. Yo creo que no sirve, ¿eh? Hacer que el vídeo dure 10 minutos por lo menos, porque ya para lo que nos queda, esos 30 valiosos segundos de puro entretenimiento, bueno, entretenimiento y monotonía ya, porque esto me está cansando ya. Es que está vacío, ya no hay nadie.
Que no tiene sentido. 189 kills. Bueno, 190. Es que... Mi madre. Uf. Bueno, esto no ha tenido nada de sentido, sinceramente. Pero aquí tenemos más personajes para probar, es el rollo. Y tendremos que probarlos en otro vídeo, porque es que miren esto, que no tiene sentido. Y bueno, pues ya los probaremos en algún vídeo. Y eso, espero que les haya gustado el vídeo. Si quieren más, suscríbanse. Y si quieren unirse, únanse, son libres. Yo no les obligo, porque sé que es algo que personalmente yo no haría con muchos canales, solo con los que más me gustan y mejor contenido me traen, como yo. Pues eso, nos vemos. Adiós.